En este video hablaremos acerca del metotrexato. El metotrexato es un antimetabolito del ácido fólico. Actúa inhibiendo de forma irreversible la enzima dihidrofolato reductasa, ocasionando que disminuyan los niveles de tetrahidrofolato. Al no haber tetrahidrofolato, no se generan metabolitos como purinas, metionina, glicina y timidina, las cuales son necesarias para la síntesis de DNA, RNA y proteínas esenciales. Esto ocasiona que las células se detengan en la fase S del ciclo celular y no puedan seguir proliferando. Este fármaco tiene una selectividad contra células cancerosas, debido a que su crecimiento es rápido, así que necesitan una mayor cantidad de purinas y timidilato. Esta característica compromete la médula ósea, epitelio del tubo digestivo y respiratorio, y el folículo piloso del paciente, dando así ciertos efectos adversos. A dosis bajas, funciona como un modificador de la enfermedad autoinmune, al inhibir quimiotaxis de polimorfonucleares, afectar la función de linfocitos y macrófagos, estimular la apoptosis de leucocitos e inhibir la liberación de citocinas proinflamatorias. La administración de metotrexato es más común por vía oral, pero también puede ser vía intramuscular o intravenosa. Su biodisponibilidad es inversamente proporcional a la dosis. Cuando las dosis son altas, ocurre degradación intestinal. El 50% del fármaco se une a proteínas y es metabolizado dentro de las células. Solo un 10% se metaboliza en el hígado. Su tiempo de vida media es de 6 a 7 horas y su excreción es principalmente por vía renal. Metotrexato tiene reacciones adversas graves y comunes. Entre las comunes podemos encontrar estomatitis, úlcera bucal, exantema, cefalea, alopecia y fotosensibilidad, mientras que los efectos graves podrían ser eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, mielosupresión, como por ejemplo anemia, leucopenia y trombocitopenia, hepatotoxicidad y nefropatía. Este fármaco está indicado en diversos tipos tumorales, que incluye carcinomas de mama, pulmón, cabeza y cuello, leucemia linfoblástica aguda y coriocarcinoma. También está indicado para enfermedades autoinmunes, como psoriasis y artritis reumatoide. Asimismo, se usa como inductor de aborto en conjunto con misoprostol. El metotrexato se encuentra contraindicado cuando existe hipersensibilidad ante este, durante la lactancia, en insuficiencia renal, alcoholismo crónico, depresión medular e inmunodeficiencia. También está contraindicado durante el embarazo por ser extremadamente tóxico para el feto, ya que el ácido fólico es esencial para la diferenciación apropiada de células fetales y el cierre del tubo neural.